avui a Contraportada parlem amb l'alcaldable de Ciutadans a Sant Cugat, Aldo Ciprián, i amb ell analitzem el seu programa electoral de cara a les eleccions del dia 24 de maig. Benvingut, Aldo. Hola, Laura, bon dia. Quin és l'objectiu del vostre programa electoral? No, el programa es un programa serio que hemos desarrollado a lo largo de 4 años y nuestra finalidad es modificar muchas de las cosas que no funcionan bien o no funcionan en absoluto en Sant Cugat. Es un programa que aúna la parte, lo mejor de nuestra parte liberal, de lo que es nuestro proyecto, y al mismo tiempo nuestra parte socialdemócrata. Entonces, aúna esas dos partes, pero de cara y personalizado a lo que es nuestro municipio, Sant Cugat, con propuestas específicas de cosas que deben servir para ayudar a los ciudadanos. A més, proposeu una reducció fiscal, oi que sí? ¿Cómo sería esta reducción fiscal aquí a Sant Cugat? Bueno, es una cosa que hemos debatido en ocasiones anteriores y resulta, bueno, Sant Cugat se puede acoger a una ley nacional que implicaría una reducción del valor catastral con una multiplicación de un coeficiente del 0,83. Esto es una ley estatal que se puede acoger el ayuntamiento y que se debería acoger, como han hecho muchos otros ayuntamientos del resto de España. Entonces, ¿esto qué facilitaría? Facilitaría o reduciría lo que es el impuesto, el IBI, o incluso las plusvalías. Esto implicaría al mismo tiempo una reducción importante de los ingresos del ayuntamiento, pero deberíamos compensarlo con el tipo de gravamen. El tipo de gravamen es un parámetro, es una variable que controla el ayuntamiento, que podría subir de manera que la reducción de ingresos fuera paulatina, no fuera directamente cortar y hacer un 17% de descuento o reducir los ingresos. El IBI en Sant Cugat reporta anualmente aproximadamente unos 49 y 60 millones de euros de lo que es las entradas del presupuesto anual. Per tant, es podria mantenir els ingressos, no? Sant Cugat es podria mantenir rebaixant l'IBI, no? Efectivamente. Podrías hacerlo y luego, conforme cuando entremos nosotros o gobernemos en el Ayuntamiento de Sant Cugat, revisaríamos, aplicaríamos medidas de austeridad o revisaríamos según qué redes clientelares del Ayuntamiento, pues para reducir los ciudadanos se repercuta realmente esta reducción del IBI y pueda pues acceder a muchas más cosas. En el vostre programa electoral també parleu de desvincular la política cultural de la lengua. Quan parleu d'això, què us referiu? Nosotros defendemos que la cultura no la hacen las administraciones, la cultura la hacen las personas. Entonces, que una administración dedique dinero en generar cultura o generar cultura favorable a su tendencia política, nos parece lamentable. Es decir, la cultura hay que fomentarla, hay que ayudarla, hay que ayudar a las diferentes asociaciones que hay en Sant Cugat, facilitándole locales, facilitándole pues el acceso a estos locales. Ahora, que se esté utilizando el dinero público para hacer campañas a favor de una tendencia política y mezclando cultura, mezclando una serie de o la lengua es un bien de todos, no es un bien de una facción exclusiva de un partido político. Por tanto, no entendemos que se asigne o que se relacione lo que es la cultura con la lengua, no tiene nada que ver. Perquè vosaltres defenseu la neutralitat dels espais públics per part de l'Ajuntament, però es pot desvincular un govern de la seva ideologia, d'allò que pensa, allò que defensa? Un gobierno gobierna para todos los ciudadanos, los que le han votado y los que no le han votado. Yo te hago un ejemplo, si nosotros ahora entráramos en el ayuntamiento y yo fuera alcalde, no sé, me gustan los toros, pues yo pondría una bandera de un toro, que no me gustan, pero pondría una bandera de un toro en la plaza del ayuntamiento. Hay gente que le podría sentir molesta. Los espacios públicos son de todos los ciudadanos, no de una facción política o de una parte de esos ciudadanos. Por tanto, los espacios públicos deben reservarse para toda la ciudadanía, los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Nosotros lo entendemos así, la política. Ahora, cada uno en su casa es libre de hacer lo que quiera. Si la señora Cunesa o Ingla se quieren poner una estela en su casa, me parece totalmente razonable. Ahora, los espacios públicos son de todos los ciudadanos. També vosaltres feu molta incisió amb el tema de la llengua, no? Del català, del castellà, el tema de les administracions. Això és un problema avui en dia? Pues desde el momento que en Sant Cugat tenemos casi un 30% de población que son de fuera de Cataluña, yo creo que sí. Nosotros estamos reforzando lo que sería la participación ciudadana, pero esa participación ciudadana no se ve luego representada. Una manera de facilitar la representación ciudadana es aportar información a estos ciudadanos
en la lengua del Estado. Es decir, no estamos hablando simplemente de añadir cosas, sino de que se respeten los marcos legales. Estamos hablando de que las administraciones, el idioma es el catalán y el castellano, son oficiales, tanto en el Estatuto de Cataluña como en la Constitución. Y por tanto, si nosotros queremos aumentar la participación de la ciudadanía que accedan a la información municipal, como mínimo hay que hacerlo en los dos idiomas oficiales. Que luego se pone otro idioma adicional. San Juan tiene una particularidad que tiene mucha gente de fuera. El inglés podría ser, por ejemplo, en momentos, en casos específicos, ¿no? Pero es fundamental, si queremos que haya una participación del mayor número de ciudadanos, que apliquemos las leyes y que digamos, el idioma es una de ellas, es una manera de llegar a todos los ciudadanos. Aldo, canviem de tema, anem a parlar de polítiques socials. Quines mesures proposa Ciutadans? Nosotros, yo creo que partimos de un principio. Ciudadanos, hay que rescatar a las familias y no rescatar asociaciones. La prioridad de Ciudadanos cuando estemos en el gobierno no va a ser dedicar dinero a asociaciones pro Ciudadanos o pro lo que sea. Lo que tenemos que hacer es facilitar el acceso a estas familias. Mira, el otro día salió un resultado, estuvimos en la presentación de Cáritas, en el que se informaba que aproximadamente 940 familias de San Cuat acuden periódicamente a Cáritas, pues, para solicitar los servicios. El presupuesto de Cáritas aproximadamente era de unos 50.000 euros anuales. Nosotros tenemos asociaciones en San Cuat que están triplicando ese tipo de ingresos. Por tanto, nuestra prioridad de Ciudadanos es facilitar ayuda a estas familias. ¿Cómo? No solo a través de alimentos. Esta última legislatura también ha salido un nuevo término que se llama pobreza energética. Pues facilitar también el acceso a estas personas a la energía, al agua, a la electricidad. Por tanto, la prioridad va a ser esta, va a ser facilitar a nuestros conciudadanos, solidarizarnos con la gente de nuestro pueblo y ayudarles. Yo creo que es fundamental. I amb el tema habitatge, com ho veieu vosaltres, el tema habitatge, tots els pisos de lloguer social que fa Promusa, com ho veu Ciutadans? Hace poco tuvimos también una reunión con la gente de, creo que se llama, no me acuerdo, digamos, nos dieron información de toda la capacidad de pisos que hay actualmente en San Cuat. Estamos hablando que, por ejemplo, zonas como Vulpalleras tienen una ocupación del 43%. Eso significa que hay una disponibilidad de más de 2.000 viviendas vacías actualmente. Entonces, que Promusa esté fabricando, esté creando pisos que luego no son de protección oficial, que son pisos realmente a un precio de mercado muy caros, de una calidad bastante inferior. Pues nos parece, primero de todo, que entras en competencia con una cosa que no te toca y luego que hay una demanda de pisos que está cubierta perfectamente con los pisos que actualmente ya existen. Por tanto, habría que llegar a un acuerdo con estas constructoras, con estas asociaciones, para que cedieran estos pisos para alquiler social o para alquiler de la gente joven. Otro tema que también pues, es importante, que la gente de nuestro pueblo, los jóvenes entre 25 y 35 años, no tengan que irse porque no pueden acceder a la vivienda. Y centrarnos en estos puntos principales de nuestro programa. Pel que fa a economia, emprenedoria, empresa, vosaltres des de Ciutadans també heu parlat molt d'aquest tema. ¿Qué proposeu? Ciudadanos tiene una parte claramente liberal. Nosotros pensamos que el otro día en el debate salió la pregunta, es decir, el ayuntamiento no tiene que crear puestos de empleo, lo tiene que crear las empresas. Y en base a esto, pues nosotros proponemos una serie de medidas económicas que, pues para facilitar en zonas de como Vulpalleras, como Canmatas, que faltan servicios, pues comercios de proximidad. Una propuesta que tenemos, una de ellas, hay muchas, por cierto, el programa se puede descargar de la página web, de San Cuat, pues sería facilitar a estos pequeños comercios, pues flexibilizar el pago de los impuestos municipales, o reducir el IBI, o reducir el impuesto de circulación, o cualquiera de ellos, de manera que puedan acceder durante un periodo de 2 años a establecer o a fortalecer este pequeño comercio, esta panadería, este estanco, lo que sea, en una zona periférica como es Vulpalleras, facilitando pues, que pues, todo el mundo tenga acceso, rehabilitar o regenerar la zona económicamente, que vaya mucha más gente a vivir. I pel que fa al tema emprenedoria, com es pot ajudar als emprenedors des de l'Ajuntament? Es complicado, es decir, los proyectos son varios. Yo creo que habría que analizarlo. Desconocemos cuál es la política actual, es bastante opaca, bastante oscura. No entendemos, ahora lo hablamos precisamente, no entendemos por qué tienen que intervenir empresas privadas cuando, por ejemplo, en otras ciudades del Vallés, como es Tarrasa, este tema de emprendeduría está gestionado por el municipio y es gratuito. Está Fumen, está la Cámara de Comercio, que facilitan una serie de servicios a los empresarios. Y estos son gratuitos. Sin embargo, que estamos entrando en una dinámica con empresas privadas, como son ESADE, o como son semi-privadas, como el Trade Center, ¿no?, de aquí de San Cuat,
que desconocemos muy bien cuáles son los intereses que hay creados detrás. ¿Y alguna ayuda económica? Es a dir, sabem que tots la quota d'emprenedor és altíssima i a nivell estatal, és una cosa que es controla a nivell estatal, però els ajuntaments poden ajudar a reduir aquestes quotes. El ajuntamiento pueden ayudar a nivel de sus competencias. Estamos, lo que hemos comentado antes, tienes un IBI, tienes una serie de el IAE, Impuesto de Actividad Económica, entonces ahí sí que puedes flexibilizar y facilitar que vengan. Ahora, que vengan qué tipo de empresas, para contratar gente de local, es decir, hay que mirar caso por caso y ver si realmente podemos traer a cualquier empresa o tenemos que traer a empresas que realmente sean beneficiosas para el entorno que tenemos. Doncs, Aldo, se'ns ha acabat el temps d'aquesta entrevista especial ja amb el programa electoral. Moltes gràcies per venir a Contraportada i d'això sí, animem a tots els ciutadans i ciutadanes a que llegeixin els programes electorals abans de votar, perquè s'ha d'estar informats, sí, no? Sí, sí, d'acord. Doncs, Aldo, moltes gràcies. Gràcies a tu. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.